nos adelantamos, porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el Tren Maya, el Istmo y otras obras importantes de beneficio para la gente. Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Están al servicio de los potentados. Entonces, el Poder Judicial, y en particular la Suprema Corte, están al servicio de la minoría. Existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos. Por eso sentimos que hace falta una reforma en el Poder Judicial. Y no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada. Todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, a los magistrados, a los ministros del Poder Judicial. Ahí está Cosío, Miguel Carbonell, Gerardo Carrasco y Gómez Mon. Y esto es para también aclarar de que no es que sean buenos abogados. Lo esencial en su labor son las relaciones públicas, el llamado lobby. Por eso se dio a conocer otro decreto para proteger las obras y se declaró que son de seguridad nacional y de interés público. Entonces no hay problema, deben decirle a la gente, ¿no? Por eso, afortunadamente, ¿no? Incluso ayer el ministro Alberto Pérez Dayán dijo que ellos no se van a doblar, que van a seguir defendiendo la Constitución, que están fuertes, y expresó también su rechazo a esta propuesta de que ministros y ministras sean elegidos por el voto popular. Sí, pues ellos deben de seguir defendiendo su postura. Nosotros hemos aprendido que el que se aflige, se afloja. Ellos no defienden la Constitución. Ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México. Y ellos ganan 4-5 veces más de lo que yo gano. Y si se le pregunta a la gente, que esa sería muy buena encuesta, si está de acuerdo en que se elija, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Suprema Corte, estoy seguro que la mayoría va a decir sí. ¿Cómo no se va a poder escoger entre 100 los mejores? A 11.